Señor, ¿está ahí? Necesito que se presente ante mí en la base cuando usted pueda. Coronel, claro, señor. Corto. Espera, ¿de verdad quieres a uno vivo? Es difícil hacer pruebas con un muerto. Toma. ¿Qué es eso? Es un sedante especial. Lo dejará fuera de combate el tiempo suficiente. Estoy muy cerca, Deacon. Puede ser la clave. Sí, señora. Con adelante. Hey, iba a buscarte un renacuajo. Genial. Bien, necesito uno en concreto, ¿vale? Espera un momento. ¿Uno en concreto? Al sur, por South Rim Drive, hay una cabaña. Ahora es el hogar de una colonia de niños infectados. Renacuajos. Vale. Vale, avísame cuando llegues. Corto. Una colonia de renacuajos. Tengo que verlo. Señor, informe. Capitán, estoy fuera por la teniente Whittaker. Estoy algo ocupado ahora. Entendido. Informe cuando haya acabado. Vamos a probar el arma de Wheeler. Corto. Bueno, adiós a acabar antes que Wheeler, Sara. Sara, ya estoy. Joven que lleva una camiseta roja. Una de esas que dice Tensitavi o algo así. Me sorprende que el coronel no lo haya quemado aún. Le dije a Matt que no lo hiciera. Llevo meses haciendo pruebas de sangre con los más jóvenes. Los necesito para el suero. Vale. ¿Y cómo consigo al que quieres sin matar al resto? Pues no lo sé, tú. Haz lo que tengas que hacer, ¿vale? Necesito a la chica de rojo. No tengo mucha munición. ¡Tú eres mía, cabrona! Ha!
¿Querías uno vivo? Aquí tienes uno vivo. No, oh, me cago en la puta, hostia. Oiga, capitán, me ha meado la moto. Me temo que el coronel no permite tener mascotas. La teniente necesita un sujeto vivo. Parece que los dos se llevan muy bien. Usted y la teniente Whittaker. Hago mi trabajo, señor. Hay que ser profesional, cabo. El coronel no permite que los suboficiales fraternicen con oficiales. No se trata de eso, señor. Ya. Continúe. Sí, señor. Vale. ¡Ayúdame! ¡Espera! ¡Espera! Sí, ahora mismo su organismo está alterado. ¿Qué quieres que haga? No consigo dar con la dosis correcta. Espera, sujétala. Vale, esto. Esto es en lo que he estado trabajando. ¿Cuánto tarda? Espera, solo unos segundos. Sujétala. Joder. La hostia. Hay que joderse. Bueno. No sé qué has puesto ahí, pero esa mierda ha funcionado. ¡Joder! Espera. ¿Tú no estás creando un arma biológica? Dios mío, ¿estás intentando curarlos? Pensé que ahora que conseguí dar con la línea celular original en Cloverdale, podría crear anticuerpos para el virus y revertir el proceso. Dios. Y ahora todo este trabajo, todo en lo que he trabajado, no sirve para nada. No puedo salvarlos. Nada va a conseguir traerlos de vuelta. Levántate. Sobreponte. Inténtalo otra vez. ¿No has visto lo que ha pasado? Todas las células del cuerpo de esa niña han explotado. Por eso mismo no puedes rendirte. ¿Por qué la has llamado niña? ¿Te haces la idea de cuántas de esas cosas me he cargado? Nunca se me ha llegado a ocurrir, ¿sabes? Eso antes era la hija de alguien. Una vez conocí a una chica que solía hablar de los engendros igual que tú. Solía decir que era gente enferma. Creía que estaba loca, pero ella los ve de la misma forma que lo haces tú. ¿Crees que estoy loca? No. Creo que eres la primera persona cuerda que he visto en 2 años. ¿Sabes? Aún recuerdo la noche en que te perdí, pero me estoy empezando a dar cuenta de que no fue la noche que te subí al helicóptero, fue la noche siguiente. Boozer y yo fuimos al campamento de refugiados en el que se suponía que estabas esperando, ¿no? Pero había engendros por todas partes, los helicópteros ardían, la gente gritaba, había muchísima gente.
Y luchamos y ganamos. ¿Y sabes qué obtuvimos? Cadáveres. Cadáveres por todas partes. Y comprobé cada cuerpo, cada cara. Habría unos 1000 cadáveres, igual más. Los comprobé todos y cada uno de ellos. Esa fue la noche que te perdí. Y Boozer... Boozer, bueno, pues él... Él se pasó 2 años intentando que no se me fuera la olla, pero a mí me la sudaba todo por completo y un día lo vi. Vi un helicóptero de Nero surcando el cielo y empecé a sentir algo y pensé, ¿sabes qué? ¡Que le den! ¡Que le den! Porque sé que está viva, voy a encontrarla, vamos a irnos en moto y no vamos a volver a mirar atrás. Porque no quiero formar parte de una puta milicia, no quiero luchar en ninguna guerra y no quiero vivir en un campamento. ¿Y por qué sigues aquí? Por ti. Por todo esto, veo lo duro que trabajas, veo la dedicación que tienes. La mayoría de gente ahí fuera solo intenta sobrevivir y tú aquí estás, intentando salvar el puto mundo. Sí, bueno. No es que lo haga muy bien. Pues levántate, sobreponte a esto y vuelve a intentarlo. Vamos a volver a Cloverdale, allí hay mejor equipamiento, vamos a escarbar más en su investigación. ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Sí, lo haría. Lo haría porque tú crees en esto. No te rindas. Iremos al norte. Nos iremos, les diremos que vamos a buscar suministros. Sí, pero no vamos a volver. No, vamos a desertar. Sabes que si luego nos cogen, nos van a colgar. Nos colgarán juntos. ¿Señora? Sí. Vic, el coronel quiere verte. Voy enseguida. Coge lo que necesites, volveré. Gracias. Sí, señora. ¿Cabo San John? Coronel. Venga conmigo. ¿Todo listo? Coronel, señor. Sí, señor. Todo cargado y asegurado. Las motos están cargadas, señor. No estoy seguro de entenderlo. El arma del teniente Weaver está terminada. Vamos a probarla. Sí, señor. ¿Listo para abrasar una horda? ¿Ocurre algo, cabo? No, señor. No, no. Claro que sí. Venga, vamos allá. Bien, así se habla, tío. Caballeros, este es el inicio de una nueva era. Adelante. Teniente Weaver, conmigo. Sí, señor. Parece que podemos... Creo que debería quedarse aquí y dejar que yo me encargue. Coño, ¿tiene ganas de palmarla? No, es por eso, por lo que tengo que ir solo. Mire, tengo más molotov y balas en las alforjas. Bien, bien. Me vendrá bien, fijo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál era su plan? Como he dicho, ver cómo ralentizarlos. A los cabrones les gusta apelotonarse unos encima de otros. Si hay un sitio estrecho, entre camiones, edificios, lo que sea, les llevará un tiempo pasar. Y cuando ponga distancia entre ellos y yo... Arderán como una tea. Eso es. Enjabonar y repetir, y luego... Adiós, horda. Ese es el plan. Ese es mi plan.
Suerte, señor John. No es cuestión de suerte. Vale, voy a entrar. Le veo. Avíseme si necesita ayuda. Recibido. ¿Podría hacer algo con esto? No sabía eso. La necesito. ¡Hijos de puta! ¿Cómo lo ve, capitán? ¡Lo intento! ¡Venga, babones! ¡Funciona! El molotov de Weaver funciona. Veo las llamas desde aquí. ¡Arde, sí! ¡Y más lo hará! ¡Quémalos! ¡Los veo desde aquí! ¡Señor! Parece que quedan la mitad de engendros. ¡No pare! Estoy en ello. ¡Granada!
¡Ya lo sé! Por favor, dígame que ya no quedan más. No me lo creo. Lo has hecho. ¿Has barrido a una horda? Sí, no es nada. Sin problema. Sara, ¿estás ahí? Teniente Whittaker, aquí el cabo St. John informando. Responda. ¿Dónde coño estás? Capitán, he intentado informar a la teniente Whittaker y no responde. ¿No podía esperar a contárselo? Se pondrá eufórica. Seguro. La verá pronto. No llame a la teniente por radio. Quiero que se lo cuente en persona. Sí, se lo ha ganado. Recibido, corto.
¡Lo logramos! ¡Lo logró! Es cosa de Weaver. Nunca he visto nada igual. Es que iba un paso por delante. ¿Alguna vez se le ha echado una horda encima? Hace que fluya mucha adrenalina. Quizá él tenga razón. Y ganemos esta guerra. ¿Cómo fue? Lo siento, teniente. Joder. ¿No funcionó? Lo siento, pero... te has quedado sin trabajo. Ha funcionado. ¿Sí? Deberías haberlo visto, los achicharramos. ¡Oh, tío! A celebrarlo hoy, en la cantina. Vale, parece que alguien va a recibir un ascenso. Tío, ¿te vienes? ¿Sabes qué? Luego os alcanzo. Tengo que encargarme de otra cosa. Vale, ya vendrás luego. Esto es lo último. Tenga cuidado y no rompa nada. Algunas de estas cosas son... irreemplazables. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la teniente? Cabo San John. Lo siento, señor. No pasa nada. Se ha trasladado a todo el personal esencial de I+D. ¿Trasladado? ¿Dónde? Porque tengo que entregarle unos suministros que me pidió. Entiendo. Ha habido una... Ven conmigo. Por favor. Tío, cumplo órdenes. Matt, no puedes hacer esto. No puedes tenerme aquí Descanse, encerrada. Capitán. Y el Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Matt, ¿pero qué estás diciendo? Lo siento. No puedes, no puedes, coronel, espera. Está bien. Está bien. Señora, tengo los suministros que me pidió. Entre y sígame. He trabajado en una nueva tarea. Veneno esta vez. Escucha. Cuando manipules esto, hazlo con cuidado, si no, puede matarte. Entendido. Voy a sacarte de aquí. Gracias. Sí, señora. San John. Aquí, Capitán Curry, responda. Estoy, Capitán. El coronel quiere verle. Está en sus estancias, en el arca. ¿Estancias? Desde el campamento, pasa el primer almacén y hay un pasillo a la izquierda. Vale. ¿Él sabe qué quiere? Algo sobre una lista de trabajos. No le haga esperar, cabo. No, señor. Han mencionado su nombre para un proyecto importante. No se meta en líos. Puede que le espere un ascenso. Sí, señor. Corto. ¿Proyecto importante? ¿Cuál? ¿Cuál?